Mi nombre es Brenda Gutiérrez, docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Para este proyecto iniciamos con los estudiantes de la asignatura Atención y Enfermería al Adolescente y Adulto 1, los cuales realizaron un proyecto con los pacientes de la Unidad de Salud de Santa Elena. El proyecto consiste en aplicar la estrategia del coaching para mejorar el cuidado de la salud. Esta estrategia viene encaminada a mejorar la salud de los pacientes tomando en cuenta su propio criterio. Ellos, como pacientes, tienen que crear su propio plan de autocuidado dependiendo de las patologías que ellos presenten. Esta estrategia la realizamos para mejorar las patologías, aquellas que son crónicos no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la insuficiencia renal. Dentro del programa de esta asignatura se encuentra la proyección al autocuidado y esto se realiza a través de las charlas educativas. Pero una charla educativa no es tan personal como la estrategia del coaching, que consiste en que el estudiante hace una pequeña entrevista con el paciente y él va dando las pautas de cómo puede mejorar su salud a través de un pequeño plan de cuidados que ellos realizan en sus hogares. Los estudiantes fueron a la unidad de salud y cada uno de ellos tuvo la oportunidad de tener a un paciente o una persona. Hicieron junto con ese paciente su plan de cuidados, el cual ellos iban a implementar en sus hogares para mejorar su salud o para prevenir las posibles complicaciones de las enfermedades antes mencionadas.